Increíble, pero cierto. Tremendo. Sí. Nosotros en la tarde de hoy, especialmente nosotros, hemos venido a hacer circo. ¿Sí? Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. No, pero no. ¿No? No. No, lo que me refiero es que al decir la palabra circo, queremos sorpresa de parte del público. Cuando digamos la palabra circo, todos, absolutamente todos, se van a sorprender. Cuando digamos la palabra circo, todos van a decir, ¡wow! Está fácil, ¿cierto? Es más, vamos a volver a salir, imaginemos que no hemos entrado. Nosotros cuando digamos la palabra circo, ya saben ustedes qué es lo que tienen que responder. Atentos, público, porque nosotros en la tarde de hoy venimos a hacer circo. ¡Circo! ¡Circo! Con un poco de magia. No importa, cuando diga magia van a decir ¡uy! ¡Uy! ¡Está fácil! ¡Uy! ¡Con un poco de magia! ¡Uy! ¡Wow! Bien, y para eso necesitaremos un ayudante valiente. Sí. Un ayudante que esté dispuesto a todo. Sí. Un ayudante que esté bien sentado. Un ayudante que esté súper concentrado. Necesitamos un ayudante que sea alto, pero también bajo. Necesitamos un ayudante que sea corto, pero también flaco. Necesitamos uno que sea gigante, pero también enano. Necesitamos uno que sea feo, pero también bonito. Bonito como... No importa, lo importante es la intención, no importa. Vamos a necesitar a alguien concentrado. Pero yo quiero saber por qué estamos reunidos acá, qué estamos celebrando, qué estamos haciendo nosotros acá. Una primera comunión. ¿Una primera comunión? ¡Wow! ¡Feliz primera comunión! ¡Oye! ¡Chévere! Encantado de conocerte, tu primera comunión. ¡Buenas tardes! ¿Pase? ¡Aquí! ¡Oye, encantadísimo! ¡Qué buena tu primera comunión! ¡Excelente! ¡Aquí! ¡Oh, venga, primera comunión! ¡Excelente! ¡Ay, lo siento! ¿Cómo se llama la niña que está en primera comunión? ¿Cómo se llama? ¿Manuela? Un aplauso para Manuela, por favor. Sin más preámbulos, vamos a hacer circo. ¡Circo! Por acá en esta mesa, ¡circo! ¡Wow! Tremendo, tremendo, qué actitud. Bien. ¡Al infinito! ¡Al infinito! ¡Y más! ¡Wow! ¡Al infinito! ¡Y más! Porque todo lo que sube tiene que. ¿Luces? Muy bien, excelente. Allá el mismo que no tiene la luz, muy bien, excelente. Aquí al frente, cuando les diga cámaras, van a hacer esto, cámaras. Aquí el amigo que no está grabando. Eso, muy bien, excelente. Y aquí al final, cuando les diga acción. Qué coordinados estamos. Acción. Lo tenemos claro. Ahora sí. ¿Sabe él por qué no hace cámaras? ¿Por qué? Porque la empresa en filmaciones de él. Por supuesto. Atento público, luces. Luces. Y a la acción y el voto la pista. Cámara y acción.
Thank you.
No importa, vamos a regalarle un fuerte aplauso. Excelente. Wow. Atentos, público, porque nosotros. Oye, seguimos, la función sigue. Todo tiene que continuar. Sí, esa es la vida. Sí. Bien, atentos, público, nosotros seguimos haciendo circo. Necesitaremos un ayudante mágico, un ayudante dispuesto a todo, un ayudante que tenga los pies cruzados, un ayudante que tenga los ojos cerrados, que tenga la cabeza agachada, un ayudante como tú. Sí, tú. No, tú no, él. Fuerte el aplauso para el amigo. Benvenuti, ¿cómo te llamas? Juanes. Juanes. Se llama Juanes, pero es otro Juanes. Bien, atentos, porque nosotros con Juanes vamos a hacer no un truco, un trucazo entre yo y mi Juanes, o sea, entre tú y yo. Mejor dicho, vamos a hacer un trucazo, Juanes. Lo primero que necesito, Juanes, es que vayas donde el público y te consigas un billete de cualquier denominación, porque de ese billete lo vamos a multiplicar por 10. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 Por el billete de cualquier denominación, esperamos el billete sea de alta denominación, así lo podremos multiplicar por mucho más. Billete de cualquier denominación a la una, billete de cualquier denominación a las dos, billete de cualquier denominación. ¡Wow! ¿De quién es el billete? De bien, señor, muy bien, excelente, mi señor. Invitadísimo a todas las piezas. ¿No tiene euros? Bienvenido, Juan. Juanes, tienes el lindo y hermoso billete. Porque si lo vamos a multiplicar por 10, público, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuánto me quedaría? Si multiplico un billete de 50 por 10, ¿cuánto me quedaría? Wow, 500 mil, excelente. Primero les muestro que no tengo nada por aquí, nada por allá. Y segundo, que todos niños atentos, les voy a regalar algo para el público también, en especial. ¿Ven los polvitos mágicos, público? Sí. ¿Sí los ven? Ya están tomados. Solamente las personas pilas e inteligentes los ven. ¿Sí los ven? Cuando les diga polvitos mágicos, acá los lanzan. ¡Chas! ¿Cómo van a decir? ¡Chas! ¿Polvitos mágicos? ¡Chas! ¿Polvitos mágicos? ¡Chas! ¿Palabras mágicas? ¡Chas! ¿No se saben palabras mágicas? ¡No! ¿No se saben palabras mágicas? ¿Cómo son las palabras mágicas de Mickey Mouse, niños? ¿Ustedes se las saben? ¡Wow! ¡Excelente! Vamos a contar bien fuerte hasta tres, echa ese lindo y hermoso billete. Vas a darle tres golpecitos mágicos y el público nos ayuda a contar. ¡Polvitos mágicos! ¡Chas! ¡Polvitos mágicos! ¡Chas! Los adultos también lanzan, dicen ¡chas! ¡Polvitos mágicos! ¡Chas! ¡Polvitos mágicos! ¡Chas! Bueno, ahora sí, tremendo. Rápidamente vas a sacar ese lindo y hermoso billete, pero antes de eso le vamos a dar tres golpecitos mágicos y el público me ayuda a contarlos al tiempo. ¡Dale tres golpecitos mágicos! ¡Uno! Vamos con los adultos y todo. Atentos a contar. Uno, dos, tres. Con energía, hola, adultos, atentos. Uno, dos, tres. Muy bien, excelente. En inglés. One, two, three. En francés. Oh, ¿qué pasó? ¿No ha llegado allá todavía? ¿Cómo algunos se lo saben? ¿Quién se lo sabe en francés? Por allá, ¿cómo es? En inglés, en inglés. One, two, three. ¿Cómo así que Juan, Jesús y Beatriz, qué les pasa? No mentiras, atentos, ahora sí rápidamente, amigo, vas a sacar esos billetes de 500 mil pesos. Ustedes van a regalar un fuerte aplauso a Juanes, amigo, sácalo de ahí, porque yo no soy un mago, señoras y señores, yo lo que soy es un... ¿Juanes? ¿El billete?
¿Es un billete? ¿Seguridad? ¿Security? Por favor, billete, hermano. En serio, por favor, security. Se abre aquí un billete de 50 mil, por favor, se cierre las puertas. Por favor, security. ¿Se sale? Security. Por favor, security, me lo requisa a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué hizo el billete, hermano? Señor, cualquier cosa se entiende con el amigo, ¿listo? No mentiras, polvito mágicos. Ahora sí, rápidamente. Vas a sacar ese lindo y hermoso billete de 50, se lo entregas al dueño y nosotros seguimos haciendo circo para todos. Entrégale al dueño y nosotros vamos a seguir haciendo circo para todos. Ustedes entregan el billete al dueño rápidamente. Entrégale eso al dueño que nosotros no matamos. Polvitos mágicos. Polvitos mágicos. Ahora sí, rápidamente, entrégale al dueño y ustedes me le van a regalar un fuerte aplauso a mi ayudante mágico. Increíble, pero siento. ¡Wow! ¡Fuerte el aplauso, gran amigo! ¡450! ¡No importa! ¡Ahí nos vamos sumando! ¡Ya se puede sentar! ¡Fuerte el aplauso para el ayudante! ¡Gracias, amigo! ¡Mi hermano! ¡Y atentos porque nosotros seguimos haciendo circo! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Y acción! Thank you.
Africa.